Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Marta y en este vídeo os traigo 30 cosas literarias sobre mí. Empezamos. Soy muy, 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 muy lenta leyendo. Y no porque lea en pocas veces, sino porque a la hora de leer, no sé por qué tardo mucho en leer. No sé por qué. Hay libros que me enganchan mucho y hasta yo noto que voy por la página y voy... Pero hay otros que es verdad que a lo mejor estoy 5 o 10 minutos en el mismo párrafo y es como que no me termino de concentrar, no me termino de enterar de lo que pone y tengo que volver a leerlo varias veces. Y en resumen, soy muy, muy lenta leyendo y es algo que odio. 2. Me encantan los romances literarios. Yo creo que he leído muy, muy, muy pocos libros que se salgan de esta temática, porque siempre ha sido el tema que más me ha llamado la atención del mundo de la literatura. Siempre que un libro ha tenido algo de romance ha sido lo único que me ha enganchado a esa lectura. Así que básicamente es eso lo que siempre busco en un libro, que tenga un romance. Por una parte, porque me gustan mucho los romances, y por otra parte, porque no he experimentado demasiados libros fuera de este género. Odio la fantasía. No me gusta cuando, por ejemplo, una vez estuve leyendo un libro, no sabía de qué iba el libro, pero me llamó la atención solo por el título, me puse a leerlo y de repente salió que sí un dragón que hablaba, que si una escuela de magia, que si varitas mágicas por todos lados. Digo, ¿esto qué es? Y al final dejé el libro. No me gusta nada, 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 nada la fantasía. Pero nada. Sí, soy consciente de que todas las historias son fantásticas, entre comillas, en el sentido de que no son reales. Pero ese tipo de fantasía de dragoncitos, de magia, de hechizos, de cosas de esas, no me gustan. Y por cierto, no estaba hablando de la saga de Harry Potter. Cambio muchísimo, muchísimo, muchísimo de postura cuando estoy leyendo. No me puedo estar quieta. Unas veces estoy tumbada por un lado, otras veces estoy tumbada para otro, otras veces estoy boca arriba, otras veces estoy boca abajo, otras veces me siento... No paro de moverme cuando estoy leyendo. Modas ni en el mundo de la literatura ni fuera. No me gusta cuando mucha gente empieza a hablar de que algo está súper chulo, súper guay y ir tú detrás y hacerlo también o probarlo también. Eso no me gusta. No me gusta cuando ya pasa el boom, a lo mejor lo pruebo, pero mientras está el boom de lo que sea que se haya puesto de moda, no me gusta. Me ha pasado, en mi caso de la literatura, me pasó con Crepúsculo. Hasta que no dejo de haber gente por todos los pasillos del instituto leyendo los libros de Crepúsculo, yo no empecé a leer Crepúsculo. Porque no me llamaba, no me gusta hacer lo típico que hace la gente. No me gusta. ¿Qué más? La saga Lux, lo mismo. La escuché tantísimas veces en YouTube y tanta gente recomendándola, que dije, todavía no. Y me pasa con muchos libros, muchas pelis, con ropa, con todo, con cualquier cosa.
De hecho, me pasa desde pequeñita. El primer móvil que yo me compré fue un móvil de llama cuelga que no hacía absolutamente nada, y me lo compré cuando ya habían salido los móviles con cámara. Como todo el mundo estaba con los móviles con cámara y yo no quería ser como el resto del mundo, pues yo llevaba mi móvil de llama y cuelga. Así iba yo por el mundo. Tengo miedo a releer los libros. Es algo que le he cogido mucho, mucho, mucho miedo, a consecuencia de que yo, mi libro favorito fue el primer libro que yo leí, que fue el libro de Campos de Fresa de Jordi Sierra y Fabra. Este libro me marcó mucho en mi adolescencia, pero lo leí y no sé si fue porque me pilló un poco más adulta de mente, o porque seguía recordando las cosas del libro y me estaba leyendo lo que ya sabía todo lo que iba a pasar. No sé por qué fue, pero la primera vez que lo leí me encantó el libro, y la segunda vez que lo leí me costó horrores acabarlo. Me estaba aburriendo mogollón, y no sé si es por saber lo que iba a pasar o porque la historia se había quedado atrás y yo había evolucionado un poquito. Y el segundo libro que releí fue Los espejos venecianos. Los espejos venecianos es un libro que lo he leído ya 3 veces y cada vez que lo leo no me canso de él. Me encanta. Y por eso, ya que me gustaba tantísimo Campos de Fresa y me gusta tantísimo Jordi Sierra y Fabra, como que le he cogido un poco de miedo a releer libros que me gustan por si me vuelvo a llevar chascos de ese tipo y dejan de gustarme tanto como me gustaron en su día. Siempre, 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 siempre leo en pijama. Siempre. No hay mayor placer para mí que ponerme mi pijama y ponerme a leer. Siempre tengo que tener mi pijamita puesto. Si es invierno, mi mantita calentita encima, de estas peluitas, mi gata encima y a leer. No me gusta tomar bebidas mientras leo. ¿Qué quiero decir con esto? No es que no tome absolutamente nada. Yo siempre cuando me voy a preparar para una tarde entera leyendo, pues siempre me traigo mi vasito grande de agua. Pero, por ejemplo, las típicas personas que leen junto con una taza de café, una taza de té, algo, no me gusta. No me gusta primeramente porque en el hecho de o te lo tomas con una mano y con la otra sujetas el libro, o tienes que sujetar el libro con algo para que no se cierre y tomarte el buche, o se te enfría mientras estás leyendo y no me gusta, prefiero bebérmelo de una vez, que esté calentito, y después seguir leyendo a estar leyendo a la vez que bebo. Agua sí que bebo, pues muchas veces se me seca la boca, pero no me gusta estar leyendo mientras bebo café y tengo la tacita en la mano, y porque estoy leyendo y estoy en plan de leyendo la historia y pensando, se está enfriando. Y al rato le doy un buche, se ha enfriado y tengo que ir a calentarlo. No me compensa. Sí hice una vez, y me gustó mucho, la verdad, es hacerme un buen bol de palomitas y leer mientras comía palomitas, pero me pasa lo mismo. Me gusta mucho, pero al estar todo el rato cogiendo palomitas y comiendo, como que no me terminaba de meter en la historia. ¿Sabéis que hay un momento en el que te concentras tanto, 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 tanto en el libro, que en vez de ver las líneas del libro, estás viendo directamente la imagen, no estás viendo las letras, estás viendo la imagen? Entonces, cuando bebo o cuando como algo mientras leo, yo siempre veo las letras, no llego a meterme tanto en la historia como para dejar de ver las letras y ver la imagen. No sé si esto le pasa a más gente o soy loca, o estoy loca. Cuando una escena me gusta mucho, 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 mucho de un libro, siempre la leo varias veces. Esto solamente me ha pasado por primera vez en el libro de After,
porque es el primer libro que he leído de esa temática, es el primer libro que me ha gustado tanto porque es justo de esa temática que a mí me gusta, es justo el romance juvenil. Así que me encantó, y siempre que había una escena romántica entre Harding y Tessa siempre estaba releyéndola, y recuerdo que había una, no recuerdo exactamente la escena, pero sí que, sé que fue en el primer libro, que la leí 5 veces y me tuve que obligar a seguir para adelante y seguir leyendo, porque estaba todo el rato leyendo la misma escena y yo, ¡ah! Cada vez que la leía, ¡ay! ¡Otra vez! Y la volvía a leer. Salto trozos de un libro cuando no me gustan. Hay gente que hace esto, en plan de estar leyendo, buah, esta parte muy aburrida, o este capítulo va de un personaje que no me gusta, buah, lo paso. Eso lo hace muchísima gente y yo es algo que odio. Hay capítulos que, aunque sean de un personaje que no te gusta, te pueden dar una información que, si te la saltas, te puedes quedar un poco... ¿cómo? Más adelante en el libro, y yo prefiero pasarme el rato aburrido, leérmelo lo más pronto posible y enterarme de toda la historia a dejar trozos sin leer. No me gusta nada, nada, nada abandonar un libro cuando no me gusta. Es decir, estás leyendo un libro y cuando te das cuenta que no te gusta, simplemente lo cierras y coges otro. A mí eso no me gusta, me da mucho cargo de conciencia, porque no sé si a lo mejor más adelante o al final el libro da un giro y me gusta y me lo estoy perdiendo y no me gusta eso. Yo prefiero eso, seguir leyéndolo como sea, poquito a poco, o leerlo lo más rápido posible para quitármelo de encima cuanto antes. Prefiero eso a abandonar el libro a la mitad. Lo único que sí he hecho en ese caso, la primera vez que lo hice fue de hecho con La Hora del Mar, que como se me hizo tan pesado, llegó un momento en que cualquier excusa me parecía buena para no leer. Entonces, cuando llegué a ese punto, lo que hice fue parar un poquito y leerme un libro que sí me gustara, que en ese caso me leí Obsidian, y ya después pues volví otra vez a retomar el libro. Tampoco me gusta eso de llevar 2 libros a la vez. Entonces paré con ese, me leí otro, cuando lo acabé volví a ese. Que cuando estoy limpiando mi cuarto o simplemente cuando me da por mirar para arriba, me embobo mirando mi estantería. Me encanta, es una cosa que puedo pasar horas mirando mi estantería, porque sí. Otra cosa que es algo un poco típico de mí es que leo incluso caminando. Cuando estaba en un módulo que hice, no tenía nunca tiempo para nada porque el instituto tenía que ir todos los días en tren, perdía todos los días 2 horas nada más que en ir y otras 2 en volver, por lo que el instituto se me hacía 4 horas más largas que para el resto de la clase, y cuando llegaba pues tenía que hacer deberes, tenía que estudiar y no tenía tiempo ni para leer, ni para ver series, ni para nada, hasta que llegó un momento en el que dije, o meto 1000 libros en algún momento del día o no leo. Y como siempre estaba con las ganas de leer, pues al final empecé a practicar el leer mientras caminaba, y entonces iba a todos los sitios leyendo. Como ya tenía los caminos tan aprendidos de memoria, pues yo iba todo el rato leyendo. Cuando había un cruce, obviamente pues miraba derecha e izquierda, cruzaba y seguía leyendo. Y yo veía a la gente de venir, pero yo estaba leyendo. Entonces yo iba leyendo y iba esquivando a la gente. Yo no sé cómo lo hice, pero llegué viva a todos lados. Otra cosa es que cuento las historias
de los libros que me gustan, aunque a la gente no les interese. No sé si habéis experimentado alguna vez eso de acabar un libro que os guste mucho, 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 mucho y no poder comentarlo con absolutamente nadie. Pues cuando eso te pasa con un libro, como que jode un poquito. Pero cuando te pasa con todos los libros que lees, pues llega un momento en que dices, no te interesa, pero yo te voy a contar. ¡Oy, oy, 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 oy! Lo que le ha dicho Hardin a Tessa. ¡Oy, oy, 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 oy! Y eso lo han sufrido mi novio y lo han sufrido casi todos mis amigos. Y me monto mis melodramas y ellos pasan de mí, pero yo se los sigo contando y tocan campante. Cuando me gusta un libro, me obsesiono tanto, 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 tanto con él, que me paso el día hablando de ese libro. Y solo hablo de ese libro. Y solo hablo de escenas de ese libro. Y esto, una vez más, pues me pasó también con After. After, la verdad es que ha sido una historia que será todo lo malo que quiera la gente, pero para mí es una historia que me ha marcado mucho, me ha hecho muy feliz mientras lo estaba leyendo, y es una historia que me ha llegado muy, muy adentro. Una de mis manías más raras y que más gracia le hace a la gente es que lo primero que hago nada más entrar en una librería, pues la gente normal piensa que eso, ver los libros, ir a tu sección favorita, cualquier cosa así, pues no. Mi manía es que en cuanto entro en una librería o en una biblioteca, en cualquier sitio, lo primero que hago en la misma puerta es hacer y oler todo. Me encanta el olor de las librerías. Yo creo que no, bueno, no lo creo, lo sé. Sé que no soy la única en el mundo que hace eso. También hago eso de coger un libro y antes de mirar siquiera de qué va, lo primero que haces es olerlo. Me encanta, pero cuando entras a la librería y es el olor de todos los libros a la vez, es en plan de y la gente me llama la nifadora de libros. Siempre llevo un libro encima, aunque no tenga previsto leer. Nunca se sabe en qué momento van a decirte, espérame que vuelvo en un momento, o cualquier cosa de esas, y te ves mirando a la nada, sin hacer nada, y pensando, podría estar leyendo. Siempre acabo los libros enamorada del personaje masculino. Siempre, 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 cuando estoy leyendo el libro estoy obsesionada con ese personaje, y cuando acaba el libro sigo obsesionada con ese personaje hasta que empiezo otro libro que me vuelve a obsesionar con otro personaje. En este caso, mi amor de esta vez es Daemon, que me tiene... ¡Oh! ¡Ah! Otra cosa que tengo, y bueno, yo creo que esto es un poco repetitivo, y también sé que le pasa a muchísima gente, es que cuando no te gusta un libro, por lo menos yo que normalmente tardo mucho, mucho, mucho en leer, cuando no me gusta un libro tardo una auténtica eternidad. No me gusta leer con música. Hay mucha gente que tiene por costumbre ponerse a leer con sus casquitos puestos y su música de fondo, y yo lo odio. Cuando a mí me gusta un libro, me gusta que esté todo absolutamente en silencio para poder concentrarme totalmente en la historia, que nada me saque de la historia y poder vivirlo al 100%. Sí, es verdad que cuando he ido a algún sitio o incluso en clase, cuando un profesor ha faltado, me he puesto a leer y cuando me he llegado a concentrar del todo en el libro, ha llegado un momento en que no he escuchado el resto, pero no me gusta leer poniéndome música, no me gusta que el ruido sea a propósito. Cuando hay algunas noches que, por lo que sea, me cuesta un poco más de coger el sueño, mi táctica es volver a revivir los libros. Un libro que me guste o el mismo libro que esté leyendo en ese momento, revivirlo en mi mente desde el principio o alguna escena en concreto que me haya gustado mucho. Me pongo a imaginármela tal y como la imaginé cuando me lo leí, y al final me acabo durmiendo y alguna que otra vez he acabado soñando con eso. No me gusta nada, nada, nada doblar las esquinas de los libros. Es una cosa que odio. A mí me gusta tener los libros lo más perfectos posibles y no me gusta tener el doblez ese, y tampoco me gusta que lo hagan si llego a prestar un libro. Es algo que me duele.
Otra cosa es, que lo hace muchísima gente, no me gusta nada, 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 nada poner post-its en los libros. Hay gente que dice que cada vez que hay una escena que les gusta ponen un post-it, y cuando acaban el libro eso parece un listín telefónico, está todo lleno de post-its. A mí eso no me gusta. Mi táctica es, que la hago con muchos libros, cojo una hoja, la pongo al final del libro y en esa hoja pongo capítulo 2, por ejemplo, en este caso. Capítulo 2, alucinación de Katie con Diamond en el pantano. Son capítulos que a mí me gustan, que son, que de vez en cuando me apetece volver a releerlos, y en vez de ponerle un post-it, pues lo que hago es apunto de atrás en un papelito, y así el libro no tiene ese lío de pegatinitas pegadas por el lomo que no me gusta. Otra cosa es que siempre, siempre, siempre encuentro la oportunidad de leer. Últimamente, gracias a mi móvil nuevo, he tenido la oportunidad de leer en varios sitios. Y con esto quiero decir, pues, que a lo mejor estás en el trabajo o estás en algún sitio que no te has llevado el libro y no tienes un poco de tiempo de descanso o lo que sea y no tienes el libro encima. Me descargué en mi caso la plataforma Wattpad y ahí voy leyendo los libros que voy encontrando, que me van gustando, y como no necesito internet para usarlo, para leerlos, pues cuando estoy en la calle leo. No me gusta nada, 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 nada prestar libros. Es una cosa que siempre he odiado. Yo, a lo mejor a la gente no les pasa, pero yo cuando presto un libro estoy todo el rato con ese nerviosismo de lo estará tratando bien, lo estará usando como posavasos, como hace mucha gente, le estará doblando las esquinitas, se le habrá caído, lo estará metiendo en el bolso con llaves y con todo, yo qué sé, se le habrá caído al suelo, lo estará pisando, yo qué sé, mil cosas. Siempre cuando presto un libro siempre estoy pensando en todo lo que le puede pasar al libro y siempre estoy deseando que esa persona abra el libro y me lo devuelva, porque hasta que no vuelva a estar en mi estantería no estoy tranquila. Otra peculiaridad mía es que en los momentos de tensión en los libros tiendo a hablar con el libro, ¿vale? Cuando estoy muy, 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 muy tensa y pasa algo y estás, pues acabo hablando con el libro. ¡Corre! ¡Corre! ¿Pero quieres correr, puto niño? Ya se cae. ¿Quieres? ¡Corre! 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 Joder, tío, otra vez. Pero oye, espérate, ¿qué mierda te importa si ellos se quieren, se besan o copulan o no copulan? Puto cura de los cojones. ¡Oh! ¡Qué pantito! ¡Oh! Joder, puta Katie. ¿Quieres decirle que sí de una vez? ¡Te quiere! ¡Te estás suplicando! Otra cosa es, como ya habéis visto en las preguntas anteriores, es que cuido mucho, mucho los libros, no les pongo los post-its, no los doblo, no los uso de posavasos, como he visto más de una vez. Lo único que le pongo encima algunas noches, y no siempre, es o el móvil o las gafas. Tampoco es habitual en mí. No me gusta hacer eso, no me gusta dejar los libros por ahí, no me gusta, por ejemplo, que mi gata se suba encima del libro, siempre la regaño, no me gusta que mis libros sufran absolutamente nada, y cuando, por lo que sea, se han llevado algún arañazo, me ha dolido mucho, y todavía me estoy acordando de uno en concreto, que solamente sé que hay uno que tengo arañado, y no fue por mi culpa, pero yo lo sigo teniendo en mi conciencia. Y cuando voy a sacar algún libro a la calle, sí es verdad que uso los estuchitos estos pequeñitos que empezaron a vender cuando salió los portátiles pequeñitos,
que eran unos estuchitos muy pequeños, no tienen ni asas ni nada, y es solamente para los portátiles pequeñitos. Siempre uso eso para sacar los libros de casa, lo meto en el bolso o lo llevo en la mano. Eso está acolchado, si se cae o si llevas llaves en el bolso, lo que sea, pues el libro no se daña. Otra cosa es que no sé comprar en las tiendas de segunda mano. Me encanta ir a las tiendas de segunda mano, siempre voy obsesionada con llevarme algo, sea lo que sea, pero quiero llevarme algo. Pero al ver tantos libros, todos juntos, libros de suelo a techo, y estás viendo tantos que me paso el tiempo mirando los lomos y no sé qué llevarme. No encuentro nada que me guste y los conozco, hay algunos que los conozco, pero es tanto y tienes que mirar a tantos sitios que siempre que voy a una librería de segunda mano acabo yéndome con las manos vacías. Y la última cosa, como ya sabréis hasta ahora, es que a mí personalmente no me molesta para nada tener que leer en formato digital. Es algo que me gusta hacer siempre que quiero probar un libro nuevo, es una temática nueva y no sé exactamente si me va a gustar, pues sí lo pruebo en formato digital, o en caso de la plataforma Wattpad, pues hay que leer en digital. Pero si es un libro que sé que me va a gustar, o una continuación de un libro que ya me ha gustado, sí es verdad que me la compro en físico. Yo el formato digital lo uso únicamente para cuando no sé si me va a gustar el libro. Hay una cosa que se me ha olvidado deciros en el vídeo, y me he caído ahora cuando estaba haciendo las otras escenas, y es que siempre que hay una escena de tensión en algún libro, siempre paro un segundo de leer, me siento y entonces ya sigo. Una escena de tensión nunca la puedo leer tumbada, no puedo, tengo que sentarme, coger el libro con fuerza, con tensión y vivirlo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os hayáis reído. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!